El síndrome de Marfan es una alteración hereditaria del tejido conectivo autosómica dominante, una distrofia mesodérmica congénita caracterizada por la tríada de cristalino subluxado, anormalidades esqueléticas y enfermedad cardiovascular del tipo de la dilatación aórtica. La esclera, como la aorta, es incapaz de resistir la presión intraocular y producirá un estafiloma en la zona más débil, que es el limbo.